Bé, bueno, com sabeu, el company Josep Valtoni, un raper mallorquí, ha sigut condemnat a 3 anys i mig de presó només per les seves lletres. Actualment diuen que ha marxat del país per no haver de complir aquesta injusta condemna i estem aquí tots concentrats per donar suport i solidaritat al nostre company que, com tants d'altres, a dia d'avui s'ofereix contínuament la repressió a tots aquells que se'ls acudeix assenyalar i criticar les injustícies i la podredumbre d'aquest estat. Bé, aquesta concentració ha sigut convocada a través del Front Antirepressiu i del CDR de Tarragona per d'alguna manera bé mostrar que des d'aquí també estem en disconformitat i plantant cara a tots aquells que ens volen sumesos, que ens volen reprimits, que ens volen amb el cap baix, però que per molt que s'esforcin no ho aconseguiran. Hem preparat un petit manifest i ens agradaria llegir-lo i diu així. En els últims temps hem viscut a Catalunya i al conjunt de l'Estat un increment de la repressió exercida especialment sobre les que qüestionen i s'oposen a la pau social, la qual només beneficia el poder i aquells que ens exploten i ens controlen. Una d'aquestes últimes onades repressives s'està centrant sobre els cantants, tuitaires, o titellaires, entre d'altres, marcant així un referent molt perillós en la persecució de la llibertat d'expressió. Entre aquests casos es troba el raper Valtoni, que en els pròxims dies entrarà a la presó per complir una condemna de 3 anys i mig, acusat d'enaltiment al terrorisme, calúmnies i injúries a la corona. També tenim el cas del Pablo Hasél, el Tínico, César Strawberry o la Insurgència. Aquests casos estan tots emmarcats per una nova dinàmica repressiva contra la dissidència en el camp de la música, però no hem de deslligar-lo d'una ofensiva més general. Per això pensem que tenen estreta relació amb el cas de l'Alfon, les companyes dels casos Pandora i Pinyata, les joves del Sàssua, les encausades de l'AMAT i una llarga llista de persones i col·lectius assenyalats, reprimits, judicialitzats per dir no al seu consens social de la misèria, l'obediència i la por. Contra tot això, hem de seguir enfortint la nostra organització autònoma lluny dels seus partits polítics i dels seus parlaments. Volem mostrar el nostre suport al company Valtoni i a totes les condemnades i represaliades tant pel govern central com per la Generalitat. Bé, fins aquí, esperem que... Gràcies per la vostra assistència. Encara que s'hi esforcin, no ens callaran i aquí no rendeix ningú. Sí, tenim una caixa de resistència, que segur que deixa alguna cosa pels gastos que suposen les multes i els costos jurídics i judicials. Després tindrem un parell de rapers que es marcaran unes lletres i si algú vol dir alguna cosa o vol puntualitzar qualsevol qüestió té el micro disponible per dir que considero. Gràcies. Aquí per la llibertat i per uns motius que tenen a tothom calent, no? Bueno, yo soy Marc Vallespí, soy un rapero d'aquí de Tarragona. Me contactó el CDR, ahí John Manuel arriba. Y bueno, el motivo me concierne igual que a mucha gente, la libertad de expresión es algo fundamental en esta sociedad y en parte a mí me concierne porque estoy en el hip hop y en el rap de Tarragona y en el de todo el mundo en general. El día de hoy a medianoche era la hora límite para encerrar durante 3 años y 6 meses a nuestro hermano Josep Miguel Arenas aka Valtonic por expresar sus ideales y su rabia. Su música, al igual que tantas personas como los presentes de hoy aquí, pero ¿por qué? Aparte querían señalar a alguien, porque el rap es una música revolucionaria, es el hip hop es la cultura y todos deberían conocer a día de hoy que es un arma musical que expresa mensaje de manera contundente. El rap y el hip hop desde su nacimiento en los barrios de Nueva York ha sido su cultura. Ha sido una cultura de hermandad y unión, una herramienta de lucha social que siempre ha servido para reclamar diferentes derechos que faltaban en los barrios más pobres.
Los de arriba siempre han tenido miedo de aquello que no pueden controlar y tiene tal potencial para hacer pensar y crear y unirnos. Es absolutamente injusto y vergonzoso que este Estado intente encerrar al músico, pero se vuelve algo lógico al ver quién está al mando de semejante acto. Tienen miedo del hip hop y del rap. No, no. Bueno, familia, ahora me voy a soltar una capela, sin más. Esto era una introducción. Hey. Hoy van a por Valtonyc. Mañana, ¿quién diría? Sea por ti o por mí. Por lo visto, hay un listo que tiene que decidir. Si eres anarquista, estás en la lista, el primero para recibir, ya que su herencia fascista ahora es discográfica y te encierran por sacar un hit. Son miles las personas que se manifiestan con valor y humildad. No te engaño, conocen el cuento del lobo, somos las ovejas negras del rebaño. Pero el lobo no come de pastos. No es solo Valtonyc, también es Hassel, son rimas en el papel desde hace años. Yo hablo de creatividad, imaginación, ganas de luchar con tu forma de ser y tu forma de pensar, de formar esta realidad que nos intenta fotocopiar, transformar el día a día en un lugar en el que poder mirar el cielo con la certeza de saber que es un aire sin contaminar. El aire no solo se contamina con polución, contamina más el censurar un corazón con razón. Tienen miedo de media población, que los desoya con la mirada, pero no por la acción. Y la otra mitad, respeto todos los puntos de vista, pero a veces pienso dejar de clavar la mirada, que a esos cerdos fascistas ya los desoyo yo, pero en la pista. Esto es a capela, normalmente en el rap hay base. ¿O no? Pero ¿cuánto he hablado de asesinatos? Si os digo la verdad, prefiero ser guerrero de la música y envidiar un arma de doble filo que se llama rap. ¡Falto yacos! Yo fluyo en el bombo y la claja, la clavo en el corte. Mis rimas no me dan ventaja, me sacan la vida y el doble. Que nos tiren al hoyo. Yo no dejaré de quepar y son tantos los compañeros que no están aquí por el rap. Están porque su humildad les hace gritar, no permite que venza la injusticia sobre la verdad. Y está presente el corazón en la mano y no deja de palpitar. Los pelos se me erizan y los pies me empiezan a temblar. Esto no decae, no decae, no puedo tirar al suelo que siempre se ha tenido que levantar. Todos mis respetos a personas como vosotros, hoy es por Valtonyc, también por el rap, pero lo más bonito de la lucha es que todo de corazón que escucha, entiende y tiende su mano ante la adversidad. Esto sí es una definición de hip hop. Respeto familia, respeto a Valtonyc, respeto a sus familiares, respeto a Hassel y respeto a la libertad de expresión. Esto no estaba preparado, yo estaba ahí de público apoyando el movimiento igual que cualquiera de vosotros. Y bueno, se puede decir algo, es que me parece una injusticia, aunque yo no estoy totalmente 100% de acuerdo con lo que dice Valtonyc en sus letras, pero con lo que sí que estoy de acuerdo es con defender la libertad de expresión, de que cualquier persona pueda expresarse como quiera, y me parece una injusticia que pongan 3 años y medio de cárcel a un chaval por decir algo que cualquier persona se puede sentir identificada, aunque no lo haya dicho de la mejor manera, pero creo que es algo que pensamos todos en el fondo de nuestro corazón, que estamos viviendo una injusticia y eso se tiene que denunciar, ¿no? Así que bueno, les tiro una capela también que yo tengo escrita por ahí también, dejándome un poquito acerca de la situación actual. Dice: mientras el pueblo esté conforme, seguirá reinando el desorden. Detrás de las leyes se esconden, no, 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 no. Y se protegen con los de uniforme, mientras cada día no roben. Abusará siempre del pobre, quieren el oro, plata y cobre. No, 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 y para no ser frotando lo que sobre. Cuentan cinta y carabén, el infierno van a arder. De la justicia divina no se podrán esconder. Creen que tienen el poder, pero van a comprender que todo lo que su baja y te van a comprender. Por eso es que sale y grita, el futuro lo necesita. Si lo está grabando el pueblo, pero ya nadie le grita. Porque se ha vuelto costumbre que nos viendo noche y día. Ya pocos creen en rebeldía. Por eso digo, vamos a prender la llama y que Babilonia arda. Pa' que todas esas ratas salgan en desbandada. Nada, sus excusas no cuadran, pero les llegará sentencia. Te doy palabra y vamos a prender la llama y que Babilonia arda, pa' que todas esas ratas salgan en desbandada. No le creemos nada y sus excusas no cuadran, pero les llegará. Mientras el pueblo se conforme,
entre las leyes se esconden, no, 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 y se protegen de los de uniforme, mientras cada día nos roben, abusarán siempre del pobre, quieren el oro, plata y cobre, no, 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 y para nosotros dan lo que sobre, ey, y cada día, dice, dice, y cada día nuevo caso que sale a relucir. Y algún corrupto que no tiene vergüenza de delinquir. Si nos estafan y nos roban lo poco que hay aquí. Luego se extrañan del que no tiene ni dónde vivir. No le llamen, no le llamen democracia. Si nos gobierna una mafia que de robar no se sacia. Y sabes que eso es así. Ya no creo en su falacia. La broma no tiene gracia. Todo el dinero está en Suiza y pero la deuda aquí puede ser la bomboclat. Por eso por la llama y que Babilonia arda, pa' que todas esas ratas salgan en desbandada. No les creemos en nada, sus excusas no cuadran, pero les llegará sentencia. Mientras el pueblo se conforme, seguirá reinando el desorden. Detrás de las leyes se esconden, no, 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 y se protegen con las de uniforme. Mientras cada día nos roben, abusarán siempre del pobre. Quieren el oro, plata y cobre. Y para nosotros dan lo que sobre. Yeah, muchísimas gracias, familia. Bé, moltes gràcies per haver vingut, gràcies especialment per haver fet aquestes lletres, tant al Baino com al Soken. Moltes gràcies a tothom una altra vegada i recordem que la nostra solidaritat és la millor arma contra tots aquells que ens volen callats, que ens volen sumisos, però que estic ben convençut que entre tots i totes aconseguirem que no sigui així. Moltes gràcies.